segundo tiempo. A mí me gustó el segundo tiempo. Fue el segundo tiempo que esperaba, un segundo tiempo fuerte, con posibilidades para los dos lados. Creo que el partido además es clarito, tan clarito que todos lo han leído igual, porque estaba muy claro. Un primer tiempo en donde Cristal hizo lo que quiso frente a un Alianza Lima que lo miró sorprendido. Alianza vio el partido del primer tiempo. Cristal hizo dos goles y creo que si alguna cosa habría que pedirle a Cristal era que pudo haber hecho el tercero y lo hubiera hecho más tranquilo, porque fue 45 minutos claros para Sporting Cristal. Y Sporting Cristal hizo su victoria en esa primera mitad. El segundo tiempo cambió la actitud, cambió también el ingreso de Arley Rodríguez. Creo que fue importante porque Arley jugó más adelantado de lo que juega Benítez. Y entonces Alianza jugó más adelantado. Y más como pedía el partido que se juegue también. Sin duda. Y fue un segundo tiempo bien atractivo, bien interesante. A mí me gustó mucho además el funcionamiento del ataque de Cristal. Porque se ha mencionado a Riquelme. Yo quiero insistir en mencionar a Ávila. Creo que jugaron muy bien y Lisa aportó lo suyo también. Un ataque que confirmó porque es seguramente la delantera más importante del año. Y que además, ¿cierto? Y que termina ganándole, claro, como lo rescata muy bien Mosquera, a la mejor defensa del año. Entonces, eso queda muy claro. Hay un mérito en Cristal de poder desnudar las falencias que Alianza Lima no había demostrado en esta fase 2, Diego. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. El partido en lo previo nos dejaba algunas interrogantes, ¿no? ¿Qué va a significar este partido de cara a las finales? Sí. Y creo que deja muchas conclusiones. Deja muchísimas conclusiones de lo que debe hacer un equipo y de lo que no debe hacer. En el caso de Alianza, Bustos lo marcó, la actitud muy con bien. La que jugamos. Y a veces hay números que reflejan esa actitud. 3 faltas en el primer tiempo de Alianza. 3 faltas había hecho en el segundo tiempo a los 2 minutos. Y 2 amarillas ya se había ganado Alianza. Ahí está, entonces, ahí te marca todo. Claramente ahí había un cambio de actitud que el técnico además abiertamente lo remarca. No estamos descubriendo nada, como dice Alberto. Ha sido eso, de esos partidos que no es muy difícil de leer. O sea, claro, lo que te brindó el partido, porque además lo de Cristal vino de la mano de la efectividad, porque a veces Cristal domina, tiene la pelota, pero no hace los goles. Claro. Y si no hacía los goles, hubiera quedado lo del primer tiempo más como algo menos concreto, digamos. ¿Sabes, ¿no?, qué? Hoy le generaron más Alianza. O sea, porque sí, ¿te acuerdas que en el arranque decíamos, en el 2017 fue figura Leao Butrón, Campos no había sido figura en Alianza?